Hombre millonario. Va apurado a una importante reunión cuando se encuentra con dos niños bajo la lluvia. Mira lo que sucedió después. David estaba en apuros mientras avanzaba con rapidez por las abarrotadas cales urbanas. El reloj marcaba las siete sin teco. Ami su crucial reunión de negocios estaba programada para las ocho y a mal otro. Extremo de la ciudad siempre procuraba llegar con anticipación a sus citas. Pero esa mañana el tráfico parecía decidido a obstaculizarlo. Al detenerse en un semáforo en rojo, David golpeaba con impaciencia el volante. Llegar tarde no era una opción para esta reunión vital. Los inversores con los que se encontraría ese día manejaban grandes sumas en fondos de capital de riesgo. Y estaban evaluando invertir fuertemente en la startup tecnológica de David. Un acuerdo exitoso garantizaría la financiación de su empresa por varios años. Cuando la luz del semáforo finalmente cambió a verde, una lluvia torrencial empezó a caer del cielo. David suspiró, pensando que eso era lo último que necesitaba en ese momento. Encendió los limpiaparabrisas mientras el agua golpeaba con fuerza contra el parabrisas, dificultando su visibilidad. Avanzaba lentamente por la calle debido a la intensa lluvia cuando divisó una figura pequeña a un costado del camino. Conforme se acercaba, se dio cuenta de que era un niño pequeño. Empapado y sin protección contra la lluvia. El niño estaba junto a un contenedor de basura. Buscando algo con desesperación. Un sentimiento de compasión inundó a David. David se sentía conmovido por la situación del pequeño Charlie mientras conducía hacia el lugar donde planeaba llevarlo. Pensaba en cómo podría ayudarlo más allá de proporcionarle una comida caliente. No podía dejar de preguntarse cómo un niño tan pequeño terminó solo y desamparado en la calle. Y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ayudarlo. Al llegar al restaurante, David llevó a Charlie adentro y ordenó comida para los dos observó cómo el niño devoraba su comida con ansias. Y se sintió reconfortado al verlo alimentarse adecuadamente después de estar hambriento y empapado. Mientras comían, David intentaba averiguar más sobre la historia de Charlie y por qué estaba solo en la calle. Con delicadeza, le hizo preguntas sobre sus padres y su situación. Tratando de entender mejor su situación. Charlie. A su vez, se mostraba reticente a hablar sobre su pasado. Pero David podía ver el dolor en sus ojos y sabía que había experimentado dificultades. Decidió no presionarlo demasiado y simplemente estar allí para él en ese momento. Después de terminar su comida, David se aseguró de que Charlie estuviera cómodo y seguro antes de llevarlo a una organización local que brindaba apoyo a niños en situación de calle. Prometió visitarlo y seguir ayudándolo en la medida de lo posible. Mientras conducía de regreso a casa, David reflexionaba sobre el encuentro con Charlie y se comprometía a hacer más para ayudar a los niños necesitados en su comunidad. Se sintió agradecido por tener la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de alguien que lo necesitaba desesperadamente. David se sentía abrumado por la situación de Charlie mientras observaba al niño disfrutar de su comida con tanto entusiasmo, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que tenía que hacer algo más para ayudar a Charlie, más allá de proporcionarle una simple comida caliente. Después de que terminaron de comer, David pagó la cuenta y se levantó de la mesa, decidido a encontrar una solución a la situación de Charlie se acercó al niño y le ofreció su mano. Charlie, ¿te gustaría venir conmigo? Conozco a algunas personas que pueden ayudarnos, le dijo David con una sonrisa reconfortante. Charlie, mirándolo con incredulidad pero con una chispa de esperanza en los ojos, asintió tímidamente y tomó la mano extendida de David. Juntos, Salieron del restaurante y se dirigieron hacia el auto de David. Mientras conducían hacia el centro de la ciudad, David explicó a Charlie que iban a una organización que se encargaba de ayudar a niños en situaciones difíciles, como la suya. Charlie, aunque todavía desconfiado, parecía más tranquilo sabiendo que alguien estaba dispuesto a ayudarlo. David, por su parte, se sentía determinado a hacer todo lo posible para cambiar la vida de Charlie para mejor. A medida que se acercaban al centro de ayuda, David sentía un cálido sentimiento de esperanza. Sabía que el camino a una vida mejor para Charlie sería largo y difícil. Pero estaba decidido a estar a su lado en cada paso del camino. Juntos comenzarían un nuevo capítulo en la vida de Charlie uno lleno de oportunidades y esperanza. David condujo con cuidado, asegurándose de no despertar a Charlie mientras lo llevaba al hotel. Una vez allí, entraron juntos y David hizo el registro, asegurándose de que Charlie estuviera cómodo en la habitación. Charlie se acurrucó en la cama, todavía abrazando la bolsa de comida que David había traído. Estaba agradecido por la comida y el refugio. Pero también se sentía un poco nervioso por lo que vendría después. David se sentó junto a él y le aseguró que estaría a salvo y que encontrarían una solución juntos. Le prometió a Charlie que no lo dejaría solo y que haría todo lo posible para ayudarlo a encontrar un lugar seguro y estable para vivir. Después de un rato, Charlie se quedó dormido agotado por la emoción del día y la comida abundante. David lo observó dormir pacíficamente por un momento antes de salir de la habitación para darle algo de espacio. Una vez fuera, David se tomó un momento para reflexionar sobre la situación. Sabía que llevar a Charlie a un hotel era solo una solución temporal. Necesitaba encontrar una manera de ayudarlo a largo plazo. Pero no sabía por dónde empezar decidió que lo mejor sería contactar a algunas organizaciones locales que se ocupaban de ayudar a niños en situación de calle. También pensó en hablar con algunos colegas y amigos para ver si alguien podía ofrecer alguna sugerencia o apoyo. ¿Con un plan en mente? David se sintió un poco más tranquilo. Sabía que no sería fácil. Pero estaba decidido a hacer todo lo posible para darle a Charlie la oportunidad de tener una vida mejor. Tras un trayecto de media hora, David y Charlie arribaron al Hotel Grand, uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad. David estacionó y con dulzura despertó a Charlie, anunciándole su llegada. Ya estamos aquí. Charlie. Este será tu hogar por esta noche le dijo mientras le ayudaba a soltarse el cinturón. Con ojos somnolientos pero asombrados, Charlie observó la majestuosidad del hotel, un lugar como nunca había visto. Al ingresar al lujoso vestíbulo, iluminado por elegantes candelabros y decorado con mármol resplandeciente, se dirigieron a la recepción donde David solicitó una habitación doble. ¿Pronto? En la habitación 210. Charlie entró primero y su asombro no se hizo esperar. ¡Guau! ¡Es gigante! exclamó, maravillado ante la amplitud del espacio, la moderna televisión y las vistas a la ciudad, mucho más grande que su antiguo cuarto en el orfanato. David sonrió al ver la felicidad de Charlie al explorar un mundo de lujos desconocidos. Esta habitación es toda tuya por hoy, le aseguró con ternura. La sonrisa de Charlie se ensanchó aún. Más cuando legó el servicio de habitación con un carrito repleto de mañares. Polo al horno. Pasta alfredo. Pan recién horneado y leche con chocolate. Después de cenar, David sugirió a Charlie que disfrutara de un relajante baño mientras él salía a comprar ropa y artículos de aseo. Aunque nervioso por la soledad momentánea. Charlie se sintió reconfortado por la promesa de David de volver pronto, en su visita al centro comercial. Davis se dedicó a comprar ropa, pijamas, zapatos y todos los básicos para Charlie, incluyendo un cepillo de dientes. Además, se detuvo en una juguetería, seleccionando cuidadosamente juguetes que creía harían feliz al niño. Al volver al hotel, las risas que salían de la habitación le indicaron que Charlie se estaba divirtiendo. Entrando, lo encontró saltando en la cama, rebosante de alegría. David, emocionado al ver al niño tan contento, le mostró las compras. Charlie, mira lo que tengo para ti, dijo, mientras le enseñaba las bolsas llenas de ropa y juguetes. Los ojos de Charlie brillaron de emoción. ¡Guau! ¿Todo eso es para mí? Nunca he tenido juguetes nuevos. Exclamó. Mientras desempacaba los juguetes con entusiasmo. Al ver la alegría inocente de Charlie. David sintió una mezcla de felicidad y tristeza al pensar en las privaciones que había sufrido el niño. Se comprometió a asegurarle una infancia llena de felicidad y amor de ahora en adelante. Después de un baño cálido y vestirse con su nuevo pigama, era hora de dormir. David acurrucó a Charlie en la cama y comenzó a leerle un cuento hasta que el sueño lo venció. A la mañana siguiente, David despertó temprano y observó a Charlie durmiendo serenamente, abrazado a uno de sus nuevos juguetes. Aunque le pesaba interrumpir ese momento de paz, sabía que debían dejar la habitación. Suavemente, tocó el hombro de Charlie y le susurró. Buenos días, Charlie. Es hora de despertarse. Dijo David con una sonrisa cálida. Charlie abrió sus ojos lentamente y por un instante pareció desubicado, pero al ver a David su rostro se iluminó. David, anoche soñé que unos robots alienígenas invadían la Tierra y yo los vencía con un sable láser SAS. Relató Charlie con entusiasmo, brandiendo su juguete nuevo en el aire. David se rió contento de ver que Charlie había tenido un sueño tan animado y había descansado bien. Decidieron pedir desayuno en la habitación, y esta vez Charlie eligió un plato enorme de waffles con sirope y frutas. Mientras disfrutaban de su comida, David reflexionaba sobre el futuro inmediato de Charlie. A pesar de su deseo, sabía que no podía alterar completamente su vida para asumir la responsabilidad del niño. Necesitaba encontrar una solución duradera. Después de hacer el check-out, levaron el día al parque, donde Charlie pudo correr y jugar libremente, una sonrisa constante adornando su rostro mientras perseguía palomas y se balanceaba en los columpios. David observaba desde una banca, sintiéndose dividido entre la alegría del momento y la tristeza al pensar en el posible retorno de Charlie al orfanato. Un lugar de potencial sufrimiento y abandono. Fue entonces cuando una mujer se sentó junto a él. Es un niño muy lindo. ¿Es su hijo? preguntó con curiosidad. Oh, no. En realidad... Lo conocí apenas ayer, respondió David, y procedió a compartir la conmovedora historia de Charlie. Desde el orfanato hasta las calles. Qué triste situación. Comentó la mujer con empatía. Es muy duro para un niño estar sin familia. Debida sintió. Sumido en sus pensamientos. Sí, me gustaría poder quedarme con él. Pero mi vida es demasiado complicada. No soportaría verlo volver al orfanato. La mujer, reflexiva, ofreció una alternativa. Bueno, existe otra opción. Dijo. Abriendo una conversación que podría cambiar el curso de sus vidas, David sintió un alivio inmenso al conocer sobre la agencia que ofrecía una alternativa tan prometedora. Eso sería perfecto. Charlie merece una buena familia, expresó con un optimismo renovado. Tomando la tarjeta que le ofrecía la mujer, agradeció con profunda gratitud. Muchas gracias. Esto significa mucho para nosotros. Esa misma tarde se dirigieron a la agencia de adopción. El lugar era un refugio cálido y acogedor, pintado de colores vivos, y adornado con juguetes, libros y películas que invitaban a los niños a sentirse en casa. Al entrar, fueron recibidos por Amy, una trabajadora de la agencia cuya amabilidad irradiaba tranquilidad. Bienvenidos. Tú debes ser Charlie. Encantada de conocerte, dijo Amy con una sonrisa cálida. Charlie, aún tímido, le devolvió la sonrisa con cierta reserva. Después de saludar al niño, Amy dirigió su atención a David. Gracias por traer a Charlie. No todos se hubieran detenido a ayudar a un niño desamparado. Reconoció con sinceridad. No podía dejarlo solo en esa situación, respondió David. Su tono revelaba un compromiso genuino con el bienestar del niño. Solo quiero lo mejor para él. Amy entonces guió a Charlie a una sala de juegos donde otros niños ya estaban disfrutando de diversas actividades. Era un ambiente lleno de risas y juegos. Ideal para que Charlie comenzara a integrarse mientras procedían con el registro oficial. Mientras tanto, Amy solicitó a David toda la información disponible sobre Charlie y su situación para tener un panorama completo y poder actuar de la manera más efectiva posible. Los cuidaremos aquí, y nuestro equipo trabajará arduamente para encontrar una familia perfecta para su adopción permanente, aseguró Amy. Con cada palabra, David sentía como el peso de la incertidumbre comenzaba a disiparse reemplazado por la esperanza de un futuro mejor para Charlie, David, con el corazón rebosante de afecto y expectativa, fue recibido en la agencia por Amy, quien le comunicó las palabras que esperaba escuchar. David, qué gusto verte. Charlie me ha preguntado por ti. Estas palabras hicieron que su corazón se inflara de felicidad al saber que el vínculo que había forjado con Charlie aún perduraba en la memoria del pequeño. Con el regalo en mano, David pidió ver a Charlie. Amy, sonriendo, lo guió hacia la sala de juegos donde Charlie estaba entretenido. Al ver a David, el rostro de Charlie se iluminó como el sol de mediodía. Corrió hacia él con los brazos abiertos y lo abrazó fuertemente. David, viniste a verme, exclamó con una alegría que llenaba la estancia. David, emocionado, le entregó el regalo envuelto. Traje algo especial para ti, le dijo con una sonrisa. Charlie, con manos temblorosas de emoción, desgarró el papel de regalo y sus ojos se agrandaron al ver el castillo de cartón. Es un castillo gigante, y tiene dragones y caballeros. Gritó. Su entusiasmo desbordante. Mientras Charlie exploraba cada rincón del castillo y jugaba con las catapultas, David aprovechó para hablar con Amy sobre el progreso en la búsqueda de una familia adoptiva para Charlie. Amy compartió buenas noticias. Había varias familias interesadas y estaban en el proceso de seleccionar la más adecuada para asegurar un hogar amoroso y estable para Charlie. También le aseguró a David que Charlie se había adaptado bien y era muy querido tanto por el personal como por los otros niños. David se sintió aliviado y agradecido. Sabía que dejar a Charlie en la agencia había sido una decisión difícil, pero correcta. Ahora, al ver la felicidad del niño y saber que pronto podría tener una familia permanente, sentía que su corazón se calmaba prometió volver a visitar antes de que Charlie fuera adoptado. Manteniendo ese lazo especial que habían formado en tan corto tiempo, David y Charlie continuaron jugando, completamente absortos en el mundo de fantasía que habían creado juntos. Las risas y la alegría resonaban mientras los caballeros, tras su victoriosa batalla, celebraban con un festín imaginario dentro de las murallas del castillo. La conexión entre ellos crecía con cada momento compartido, reforzando un vínculo que, aunque reciente, parecía forjado a lo largo de años. Mientras observaba a Charlie organizar a los caballeros y narrar la próxima aventura, David se dio cuenta de lo mucho que este niño había cambiado su perspectiva sobre la vida. Cada risa de Charlie le recordaba la importancia de los momentos simples y la pureza de la imaginación infantil. Eventualmente, Amy se acercó a ellos. Su presencia suave pero recordándoles la realidad del entorno temporal de Charlie en la agencia. Charlie, ¿por qué no muestras a David el resto del patio? Sugirió Amy ofreciendo así una pausa natural en su juego. Mientras caminaban por el patio, Charlie tomó la mano de David y le señaló con entusiasmo las diferentes áreas donde jugaba a diario. David escuchaba atentamente, viendo el mundo a través de los ojos de Charlie, un mundo lleno de maravillas y descubrimientos diarios. Esta conexión profunda le hizo sentir una mezcla de emociones, felicidad por la alegría de Charlie, y una melancolía subyacente al saber que su tiempo juntos podría ser limitado. Después de su paseo, se sentaron nuevamente y Amy se unió a ellos con noticias esperadas pero agridulces. David, quería hablar contigo sobre el proceso de adopción de Charlie. Hemos encontrado una familia que está muy interesada en adoptarlo. Son una pareja amorosa que ha estado buscando expandir su familia y creen que Charlie sería un complemento perfecto. David asintió. Sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, sabía que este era el objetivo desde el principio. Que Charlie encontrara un hogar estable y amoroso. Pero enfrentar la realidad de despedirse le pesaba en el corazón. Sin embargo, vio la esperanza en los ojos de Charlie y supo que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuándo podré conocerlos? preguntó Charlie con curiosidad y una pizca de nerviosismo. Pronto, respondió Amy, ellos están ansiosos por conocerte también. David sonrió a Charlie, animándolo con su apoyo incondicional. Aunque el futuro traería cambios, el tiempo que habían compartido juntos quedaría grabado en sus corazones. Un recordatorio del vínculo especial que habían formado y que, de alguna manera, seguiría influyendo en sus vidas, sin importar la distancia. La despedida entre David y Charlie fue conmovedora. Marcada por un fuerte abrazo que sellaba meses de momentos compartidos y la profunda conexión que habían desarrollado. Aunque el corazón de David se apretaba al pensar en la partida de Charlie, la noticia de que tendría una familia lo llenaba de esperanza y satisfacción. En su camino de regreso, David reflexionaba sobre el impacto que Charlie había tenido en su vida. El niño le había recordado la importancia de la compasión y el cuidado hacia los demás, y aunque sabía que lo extrañaría, se sentía reconfortado al saber que Charlie estaría en un entorno amoroso y seguro. Prometió a sí mismo seguir en contacto, visitando a Charlie cuando fuera posible y asegurándose de que la transición con su nueva familia fuera suave y feliz. La idea de ver a Charlie crecer en un hogar estable y lleno de amor le daba a David una profunda paz interior. David continuó su vida cotidiana, pero ahora con una nueva perspectiva, más consciente de la diferencia que una persona puede hacer en la vida de otra. Y mientras se alejaba de la agencia, mirando hacia atrás una última vez, sabía que esta experiencia cambiaría no solo la vida de Charlie, sino también la suya, para siempre. David observó con dulzura cómo Charlie interactuaba con su nueva familia, notando la facilidad y la confianza con la que el niño se movía entre los Wilson. Era evidente que había una conexión natural y afectuosa entre ellos, lo que tranquilizaba a David sobre el futuro de Charlie. Después de hablar con los Wilson, quienes expresaron su entusiasmo y planes de brindarle a Charlie un hogar lleno de amor y oportunidades. David se sintió aún más seguro de que Charlie estaría en buenas manos. Agradeció a la pareja por su compromiso y les deseó lo mejor, sabiendo que estaban tan emocionados de tener a Charlie como él había estado de cuidarlo. Antes de partir, David se agachó al nivel de Charlie, mirándolo directamente a los ojos. Charlie, siempre estarás en mi corazón, le dijo con sinceridad, y aunque no nos veamos tanto, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Siempre seré tu amigo y estaré aquí si me necesitas. Charlie asintió, con una mezcla de emoción y un poco de nervios por la nueva etapa que comenzaba. David le entregó un pequeño regalo un libro de aventuras que habían leído juntos y que ahora Charlie podría disfrutar en su nuevo hogar. Para que recuerdes nuestros momentos juntos, explicó David. Charlie lo abrazó fuertemente, agradecido no solo por el regalo, sino también por el tiempo y el amor que David le había brindado, con un último abrazo y algunas lágrimas. David se despidió, mirando cómo Charlie se alejaba de la mano de sus nuevos padres. Aunque sentía un vacío por la despedida, también se llenaba de alegría al ver a Charlie iniciar este emocionante capítulo de su vida. Mientras se alejaba, David reflexionaba sobre la profundidad del impacto que un niño como Charlie puede tener en la vida de una persona. Y se sintió agradecido por cada segundo que habían compartido. Mientras David se levantaba para recibir al candidato, una parte de él seguía con Charlie, preguntándose cómo estaría adaptándose a su nueva vida. Aún así, sabía que debía concentrarse en el presente, en su trabajo y en las responsabilidades que conlleva. Estrechó la mano del hombre que entraba, un gesto firme y seguro que reflejaba su profesionalismo. Buenos días. Soy David Smith. Gracias por venir, dijo con cortesía, intentando disipar las distracciones y centrarse en la entrevista que tenía por delante. El candidato, un hombre con una presencia confiada, asintió y sonrió. Buenos días, señor Smith. Es un placer estar aquí. He escuchado mucho sobre su liderazgo y estoy. emocionado por la posibilidad de unirme a su equipo. La conversación fluyó naturalmente. Y aunque David estaba inmerso en la evaluación del candidato, su mente ocasionalmente se desviaba hacia Charlie. Sin embargo, cada vez que esto ocurría, se recordaba a sí mismo que Charlie estaba ahora en un lugar donde sería querido y cuidado. Y que él había hecho todo lo posible para asegurar eso. Finalizada la entrevista, David se sintió satisfecho con la competencia y el potencial del candidato. A medida que el candidato se retiraba, David tomó unos momentos para reflexionar. Sabía que el proceso de dejar ir a Charlie no sería fácil, pero también comprendía que la vida continúa y que tanto él como Charlie tenían nuevos caminos que explorar. Respirando hondo, David se permitió sentir una mezcla de nostalgia y esperanza. Miró por la ventana de su oficina, contemplando el horizonte y pensando en el futuro. Con una nueva sensación de determinación, se preparó para las tareas restantes del día, sabiendo que, al igual que Charlie, él también estaba embarcándose en un nuevo capítulo de su vida. La cena de esa noche tenía un sabor especial para David. Mientras reflexionaba solo en su apartamento, su mente estaba llena de recuerdos de Charlie y de la increíble coincidencia de haber conocido a Richard. Este encuentro fortuito no solo le había proporcionado una actualización muy necesaria sobre Charlie, sino que también había reavivado en David un sentido de conexión y propósito que había echado en falta. El hecho de que Charlie estuviera adaptándose bien a su nuevo hogar y que su familia adoptiva lo estuviera cuidando con amor le proporcionaba a David un profundo consuelo. La idea de que Charlie estaba decorando su habitación y haciendo la suya le dibujaba una sonrisa sincera a David cada vez que lo pensaba. Fue un recordatorio de que las buenas acciones pueden tener efectos duraderos y positivos. Y eso era algo que David valoraba enormemente. El haber podido hablar directamente con alguien tan cercano a la nueva vida de Charlie, y saber que lo estaban acogiendo con tanto cariño. Eliminó cualquier duda residual que David pudiera tener sobre el futuro del niño. Además, la promesa de Richard de mantenerlo informado significaba que David podría continuar siendo parte de la vida de Charlie. Aunque fuera de manera periférica. Este pensamiento le proporcionó una calma inusual a David. Se dio cuenta de que, aunque su rol en la vida de Charlie había cambiado, aún podía contribuir de alguna manera a su bienestar. Se sentía agradecido por la serendipia de ese día y por cómo las cosas parecían acomodarse de manera que él pudiera cerrar su día con un sentimiento de plenitud y esperanza renovada. Finalizó su cena sintiéndose un poco nostálgico. Sí, pero más que nada agradecido por cómo se habían desarrollado los eventos. Sabía que aunque Charlie ahora tenía una nueva familia, el vínculo que habían formado seguiría siendo una parte valiosa de sus respectivas vidas. Con esa sensación reconfortante, David se permitió disfrutar del resto de la noche, pensando en las pequeñas coincidencias de la vida que a veces se sienten como grandes milagros. David revisó con cierto escepticismo los mensajes que había recibido. Muchos parecían reflejar el mismo interés superficial que había experimentado antes, con comentarios centrados en su foto o en su perfil profesional. Sin embargo, decidió no desanimarse y se propuso ser selectivo, buscando señales de autenticidad y compatibilidad en las respuestas. Entre los mensajes, uno en particular captó su atención. Era de una mujer llamada Elena, quien no solo había leído detenidamente su perfil, sino que también había mencionado algunos de sus propios intereses, que casualmente coincidían con los de David. Ella hablaba de su amor por los libros, su carrera en el sector sin fines de lucro, y su pasión por el voluntariado algo que resonaba con el reciente compromiso de David con cosas benéficas. Influenciado por su experiencia con Charlie. Intrigado, David decidió responderle. Compartieron varios mensajes, cada uno revelando más sobre sus valores y su visión de la vida. Elena parecía genuina y cálida. Alguien con quien podría haber una conexión real. Acordaron tener una llamada de video ese fin de semana para conversar más a fondo. La llamada fue un éxito. Hablaron durante horas, pasando de temas ligeros a discusiones más profundas sobre sus esperanzas y sueños. David se sintió cómodo y conectado de una manera que no había experimentado en mucho tiempo se dieron cuenta de que ambos buscaban algo serio y compartían una visión similar de lo que significaba una relación significativa. Animados por su conversación, programaron una cita para el siguiente fin de semana. David se sentía optimista, algo que no había sentido con sus intentos de citas anteriores. Elena no solo compartía muchos de sus intereses, sino que también parecía compartir su deseo de una conexión emocional profunda y sincera. Mientras se preparaba para su cita, David reflexionaba sobre cómo la breve presencia de Charlie en su vida había desencadenado una serie de cambios significativos. Aunque inicialmente había cuidado a Charlie con la intención de ayudar a alguien más, la experiencia había terminado ayudándolo a él de maneras que no había anticipado. Ahora, abría su corazón a nuevas posibilidades. Esperando formar finalmente la familia que tanto deseaba, la cena se desarrolló en un ambiente lleno de risas y complicidad. Emily y David descubrieron más puntos en común y cada anécdota compartida fortalecía el vínculo que habían comenzado a construir. Era evidente que ambos buscaban algo serio y la facilidad con la que se comunicaban hacía pensar que estaban en el camino correcto para encontrarlo. Mientras disfrutaban de un delicioso postre de tiramisú, David se animó a hablar más sobre su experiencia con Charlie. Relató cómo el pequeño había dejado una marca imborrable en su vida, despertando su deseo de formar una familia propia. Emily escuchaba atentamente, sus ojos brillando con comprensión y ternura. Esa experiencia suena realmente conmovedora, dijo Emily. Y realmente muestra lo generoso y cálido que eres. También me encanta trabajar con niños y compartir esos momentos mágicos que solo ellos pueden brindar. David sintió que su conexión con Emily profundizaba aún más al compartir sus emociones y experiencias. Se dieron cuenta de que ambos valoraban profundamente la familia la compasión y el deseo de hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Al final de la cena, ambos se sintieron relutantes a despedirse, pero sabían que era solo el comienzo de algo especial. David acompañó a Emily hasta su puerta, donde se despidieron con un cálido abrazo y la promesa de volver a verse pronto. Realmente espero que esto sea solo el principio, dijo David, mientras se alejaba. Yo también lo espero, respondió Emily con una sonrisa que no pudo ocultar su entusiasmo. Mientras David conducía de regreso a casa, reflexionaba sobre lo afortunado que se sentía de haber conocido a alguien como Emily. Su corazón, que había estado un tanto vacío desde la partida de Charlie, ahora comenzaba a llenarse de nuevo con la esperanza y la posibilidad de un futuro compartido. La idea de formar una familia con Emily no solo parecía posible, sino natural y prometedora. David se fue a dormir esa noche con una sensación de contento que Hatia a tiempo no sentía, pensando en lo que el futuro podría deparar para ambos. Con cada pensamiento sobre Emily, su sonrisa se hacía más amplia y un sentimiento de anticipación llenaba su corazón. La conexión entre David y Emily parecía algo sacado de un cuento de hadas. Y esa noche, mientras David conducía de regreso a casa, no podía dejar de sonreír. Reflexionaba sobre lo natural y fácil que había sido todo con Emily. Desde la conversación hasta ese espontáneo y tierno beso de despedida. Se sentía emocionado, como si un nuevo capítulo de su vida estuviera comenzando. Un oleno de posibilidades y esperanza. Al llegar a casa, David no pudo resistirse a enviarle un mensaje a y Emily para asegurarse de que había llegado bien a su apartamento. Y, de paso, expresar nuevamente cuánto había disfrutado de su tiempo juntos. Emily respondió casi inmediatamente, compartiendo su entusiasmo y la confirmación de que también había llegado segura. Los días siguientes, David y Emily continuaron comunicándose frecuentemente. Compartiendo detalles de su día a día. Pensamientos y planes para su próxima cita. La facilidad de su comunicación solo confirmaba la impresión inicial de David de que había encontrado a alguien especial. Su siguiente cita fue tan agradable como la primera. Decidieron explorar un mercado local de arte disfrutando del ambiente creativo y conversando sobre todo lo que veían. Emily, con su conocimiento de arte y su pasión por la cultura, impresionó a David, quien se encontraba cada vez más fascinado por su inteligencia y su perspectiva del mundo. Cada encuentro los acercaba más, y con cada conversación, cada risa compartida, se fortalecía el vínculo que habían comenzado a construir esa primera noche. David sentía que cada aspecto de su vida se enriquecía por la presencia de Emily. Ella no solo comprendía su pasado y sus experiencias, sino que también compartía sus esperanzas y sueños para el futuro. Con Emily, David encontró no solo una compañera, sino también una amiga y una aliada. En ella, Veía la posibilidad de ese futuro familiar que tanto había empezado a desear después de su experiencia con Charlie. Se sentía profundamente agradecido. No solo por haber encontrado a Charlie en su momento, sino porque esa experiencia lo había llevado a abrir su corazón. Lo cual finalmente lo guió hacia Emily. El día de la boda amaneció claro y brillante. Una perfecta mañana de invierno con copos de nieve que caían suavemente adornando el paisaje de una manera casi mágica. La capilla estaba decorada con elegancia, con guirnaldas de flores blancas y velas que iluminaban el pasillo. Todo estaba listo para crear el ambiente perfecto para el día más importante de sus vidas. David, vestido con su smoking negro, se sentía un poco nervioso pero inmensamente feliz. Mientras esperaba al frente de la capilla, podía sentir la emoción palpitar en el aire, compartida por todos los familiares y amigos que habían venido a compartir este momento especial con ellos. Cuando las puertas de la capilla se abrieron, Emily apareció radiante. Su vestido de encaje capturaba la luz suavemente, haciendo que pareciera que flotaba mientras avanzaba por el pasillo. Su sonrisa era iluminada y sus ojos buscaban a David, quien se quedó sin aliento al verla. La música de fondo parecía envolver el momento en una atmósfera aún más romántica. La ceremonia fue íntima y emotiva. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, prometiendo amor eterno, apoyo y aventura compartida. Cuando el sacerdote anunció que podían besarse, lo hicieron bajo una lluvia de aplausos y vítores sellando su unión con un beso apasionado y significativo. La recepción fue igual de memorable. Celebrada en un elegante salón que habían decorado con luces suaves y flores invernales. Los discursos fueron conmovedores y llenos de risas. Y la danza del primer baile como esposos fue un momento de pura conexión y alegría. Bailaron bajo la mirada amorosa de sus seres queridos completamente absortos el uno en el otro. La celebración continuó con música, baile y un banquete exquisito, donde se sirvieron deliciosos platos que reflejaban sus gustos y herencias. La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminaron el cielo invernal. Un final espectacular para un día inolvidable. Al final de la noche, Mientras los últimos invitados se despedían y las luces comenzaban a apagarse, David y Emily se tomaron de las manos, mirándose con una mezcla de felicidad y asombro por todo lo que habían vivido. Estaban emocionados de comenzar su nueva vida juntos, sabiendo que cada día sería una oportunidad para amarse y crecer juntos. Con corazones llenos de amor y esperanza, se dirigieron hacia su luna de miel listos para enfrentar cualquier aventura que la vida les ofreciera. Cuando Charlie vio a David y Emily acercándose, su rostro se iluminó con una sonrisa que ilustraba la pura alegría de un niño. Corrió hacia ellos con los brazos abiertos y se lanzó a un abrazo con David, quien lo levantó en el aire, riendo y disfrutando del reencuentro. Emily, observando la escena con ternura, también recibió un cálido abrazo de Charlie, quien ya la conocía por las historias y las fotos que David le había mostrado. La tarde se desarrolló con una atmósfera de festividad y cariño. La casa de los Wilson estaba decorada con globos y una piñata colgaba del árbol más grande del jardín, prometiendo diversión para todos los pequeños invitados. David y Emily ayudaron a organizar juegos para los niños, participando y disfrutando del entusiasmo y la energía de Charlie y sus amigos. Durante la celebración, David tuvo la oportunidad de hablar con Richard y su esposa, quienes compartieron lo bien que Charlie se había adaptado a su nueva familia, y lo mucho que había crecido en el último año. Se sentían bendecidos de tener a Charlie en sus vidas y estaban agradecidos por el papel que David había jugado en hacer eso posible. Mientras los niños jugaban, Emily y David se sentaron un momento con Charlie. Hablando sobre su escuela. Sus amigos y todas las cosas nuevas que había aprendido. Charlie. Con la inocencia de sus ocho años, preguntó si David y Emily volverían a visitarlo pronto. A lo que ambos respondieron con un, claro que sí. Lleno de sinceridad. Al caer la tarde, después de cantar el feliz cumpleaños y disfrutar de la torta, David y Emily se despidieron de Charlie y su familia. En el camino de regreso a casa, conversaron sobre lo rápido que pasa el tiempo y cómo las conexiones formadas desde el corazón pueden durar toda la vida. David se sentía profundamente agradecido por tener a Emily a su lado y por la oportunidad de seguir siendo parte de la vida de Charlie. Reflexionó sobre cómo la vida a veces te lleva por caminos inesperados pero maravillosos, y cómo cada decisión, cada encuentro, había contribuido a la rica tela de su vida actual. Con el corazón lleno de amor y gratitud, David y Emily continuaron su camino juntos ansiosos por lo que el futuro les depararía, mientras Charlie abrazaba a David y Emily con fuerza. Su alegría y el afecto incondicional que emanaba del pequeño eran palpables. Tienen que volver pronto, exclamó Charlie con una sonrisa que iluminaba su rostro. David asintió, lleno de emociones. Por supuesto, no nos perderíamos por nada más momentos como este respondió con una voz llena de cariño y promesa. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones para David. Estaba ansioso por hablar con Emily. Compartir su alegría y planear juntos su futuro. Al llegar a casa, no pudo contenerse más. Amor, el señor Wilson me dijo la noticia. Comenzó David. Su voz temblaba ligeramente por la emoción. Vamos a tener un bebé. Emily, cuyo rostro se iluminaba con cada palabra, asintió emocionada. Sí, amor, quería esperar el momento perfecto para decirte hoy, estoy tan feliz de que vayamos a formar nuestra propia familia. Ambos se abrazaron, compartiendo un momento de pura felicidad y anticipación por la nueva vida que estaban por comenzar juntos. Durante las semanas siguientes, David y Emily comenzaron a preparar todo para la llegada del nuevo miembro de la familia. Decoraron la habitación del bebé. Eligieron nombres y leyeron todo lo que podían sobre la paternidad. Cada paso los acercaba más, fortaleciendo su relación y aumentando su emoción por el futuro. El impacto de Charlie en sus vidas continuaba siendo un hilo conductor en su narrativa familiar. David a menudo reflexionaba sobre cómo aquel encuentro fortuito con Charlie había puesto en movimiento una serie de eventos que ahora los levaba a formar su propia familia. Charlie no solo había encontrado un hogar amoroso con los Wilson, sino que también había desempeñado un papel crucial en unir a David y Emily. A medida que esperaban la llegada de su bebé, David y Emily se sentían agradecidos por todo lo que tenían y por las sorpresas alegres que la vida les había presentado. Estaban emocionados de enseñarle a su hijo o hija sobre la bondad, la aventura y el amor incondicional. Valores que Charlie, a su manera, les había ayudado a redescubrir y valorar profundamente. Sin embargo, cada desafío traía consigo una recompensa en forma de sonrisas, balbuceos y pequeños logros que Daniel alcanzaba día a día. David y Emily, aunque exhaustos, se sentían profundamente felices y realizados. Se apoyaban mutuamente, compartiendo las responsabilidades y disfrutando de cada momento con su hijo. Durante las noches difíciles, se turnaban para consolar a Daniel cuando lloraba descubrieron rápidamente que a Daniel le calmaba el suave sonido de la música clásica. Así que frecuentemente llenaban la casa con melodías suaves que ayudaban a tranquilizar tanto al bebé como a ellos mismos. David tomó varias semanas de licencia paternal para estar en casa y ayudar con todo lo necesario. Durante ese tiempo, se dedicó no solo a cuidar de Daniel, sino también a asegurarse de que Emily tuviera todo lo que necesitaba para recuperarse y ajustarse a su nueva vida como madre. A menudo, después de que Daniel se quedaba dormido, David y Emily se tomaban un momento para ellos, compartiendo una taza de té en la quietud de la noche y reflexionando sobre su viaje juntos hasta ese momento. Los fines de semana, disfrutaban de paseos en familia, llevando a Daniel al parque y mostrándole el mundo exterior. Emily tomaba fotos de cada momento, creando un álbum de recuerdos que atesorarían por siempre. A medida que Daniel crecía, también lo hacía su curiosidad, y a David le encantaba ver el asombro en los ojos de su hijo ante las cosas más simples. En uno de esos paseos, se encontraron con Charlie y su familia en el parque. Charlie, emocionado al ver a Daniel, corrió hacia ellos y pidió con entusiasmo cargar al bebé con la ayuda de David. Observar a Charlie, quien había sido parte de su motivación para formar una familia, ahora interactuando con su propio hijo, llenaba a David de una profunda gratitud y emoción. A medida que pasaron los meses, David y Emily se adaptaron cada vez más a su rol de padres celebraron cada hito de Daniel, su primera palabra, sus primeros pasos y su primera risa. Cada nuevo logro era una fuente de alegría y celebración. La vida de David había cambiado radicalmente desde aquellos días solitarios antes de conocer a Emily y a Charlie. Ahora, con una familia propia, se sentía completo. El amor y la responsabilidad de ser padre le habían enseñado mucho sobre sí mismo, y sobre la profundidad del amor que podía sentir. Estaba agradecido por cada día, por cada desafío y por cada sonrisa de su pequeño Daniel, sabiendo que cada momento era precioso y formaba parte de la hermosa trama de su vida en familia. La publicación de El Niño que Cambió Mi Vida no solo consolidó a David como un autor respetado, sino que también amplió su capacidad para impactar positivamente en la vida de otros. A través de su historia, inspiró a muchos a abrir sus corazones a las posibilidades de cambiar vidas a través de actos de bondad y amor. Las entrevistas y apariciones en televisión le dieron la oportunidad de hablar sobre la importancia de la adopción y el apoyo a los niños en necesidad. David siempre destacaba cómo un pequeño gesto de compasión podría desencadenar una cascada de eventos positivos. Sus palabras motivaron a Miles a considerar la adopción y el voluntariado en organizaciones de apoyo infantil. Emily y él continuaron trabajando en diversas iniciativas de caridad. Organizando eventos de recaudación de fondos y participando activamente en campañas de concienciación, su hogar se convirtió en un ejemplo de la alegría y el amor que puede surgir de dar una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan. Mientras tanto, Daniel y Charlie crecían no solo en estatura, sino también en carácter. La influencia positiva y el modelo a seguir de sus padres les inculcaron un profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia los demás. Ambos jóvenes desarrollaron un interés especial en ayudar a otros, participando en proyectos comunitarios y llevando la antorcha de la misión de su familia. El éxito del libro también permitió a David establecer una fundación dedicada a mejorar la vida de los niños en situación de vulnerabilidad. La fundación trabajaba en estrecha colaboración con escuelas, hospitales y orfanatos, proporcionando recursos y programas que facilitaban una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para los niños. A medida que los años pasaban, David a menudo se encontraba reflexionando sobre la jornada que había emprendido, desde aquellos días de soledad hasta los momentos llenos de amor y propósito que ahora definían su existencia. Cada paso parecía haber sido guiado por una fuerza mayor que lo había conducido hacia un futuro que nunca hubiera imaginado. En las reuniones familiares, rodeado de risas y conversaciones animadas, David no podía evitar sentirse abrumado por la gratitud. Había aprendido que el verdadero significado de la vida se encuentra en las conexiones que forjamos y en el amor que compartimos. Y al mirar a su familia, a Emily, a Daniel y a Charlie. Sabía que cada sacrificio y cada desafío habían valido la pena. La historia de David, Charlie y su familia extendida continuó siendo un testimonio vibrante de cómo la bondad puede transformar vidas, no solo para aquellos directamente involucrados, sino también para la comunidad en general. Su legado era uno de esperanza, demostrando que con amor y dedicación, Podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Daniela sintió. Mirando a los asistentes que aún compartían historias y risas a través de sus lágrimas. Sí. Papá siempre decía que cada pequeña bondad es como una semilla que puede crecer y expandirse de formas que nunca imaginamos. Nos enseñó eso no solo con palabras, sino con cada acción de su vida. La conversación entre Charlie y Daniel reflejaba una profunda comprensión del legado de David. Habían aprendido de él la importancia de la generosidad y la empatía, valores que ambos habían integrado en sus propias vidas y estaban pasando a sus hijos. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Emily se tomó un momento para observar las fotos y recuerdos de David que decoraban el espacio. Cada imagen era un testimonio de los momentos felices y desafiantes que habían compartido, desde viajes en familia hasta simples tardes en casa. Su vida juntos había sido una aventura de amor, aprendizaje y crecimiento mutuo. En los días y semanas que siguieron, la familia encontró consuelo en estar juntos y compartir recuerdos de David. Emily, aunque profundamente triste por la pérdida de su compañero de toda la vida, se sentía afortunada por los muchos años de felicidad que habían compartido. Las enseñanzas y el amor de David vivían en sus hijos y nietos. Y veía reflejada su bondad en cada uno de ellos. Charlie, por su parte, se dedicó aún más a su carrera médica llevando consigo la compasión y el compromiso con los demás que David había fomentado en él. Se convirtió en un defensor de la atención médica accesible y de calidad. Impactando positivamente en su comunidad y más allá. Daniel. Inspirado por la pasión de su padre por la escritura y el servicio a los demás, continuó su trabajo en organizaciones sin fines de lucro ayudando a proporcionar educación y recursos a niños en situación de vulnerabilidad. A menudo compartía historias de su padre en eventos y reuniones, motivando a otros a actuar con bondad y propósito. Con el tiempo, la familia de David continuó creciendo y prosperando, cada miembro llevando un pedazo de su legado en sus propias vidas. La historia de David, contada y recontada, se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que la escuchaban. Un recordatorio del poder transformador de la bondad y el amor incondicional. David había dejado un mundo mejor que el que encontró. Y su familia y amigos se comprometieron a hacer lo mismo. Honrando su memoria no solo con palabras, sino con acciones que reflejaban su espíritu generoso y cariñoso. Continuaba la carta. Mi querida Emily, quiero que sepas cuánto te he amado y siempre te amaré. Cada momento que compartimos ha sido un tesoro para mí. Gracias por ser mi compañera, mi amiga y mi amor. Tú me has dado fuerza en los momentos difíciles y has compartido mi alegría en los momentos felices. Te pido que no gastes tus días en tristeza por mí. En lugar de eso, Celebra la vida que tuvimos juntos y todo lo hermoso que construimos. Sé que puedes encontrar consuelo y alegría en nuestros hijos, nuestros nietos, y los muchos recuerdos hermosos que tejimos juntos. Ellos son nuestro legado, tanto como cualquier palabra o acción que pude haber dejado atrás. Por favor, cuida de ti misma como yo siempre quise cuidarte. Permite que nuestra familia te envuelva en amor y apoyo. Estoy en paz sabiendo que estarás bien cuidada por ellos. Y algún día, en un lugar lejano y sereno, nos encontraremos de nuevo. Con todo mi amor eterno. David. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Emily mientras leía la carta. A pesar del dolor de la pérdida, se sentía inmensamente agradecida por el amor y los años que compartieron. La carta era un recordatorio de la profunda conexión que siempre tendrían, y le proporcionaba consuelo saber que David había partido sintiéndose realizado y feliz. En los días que siguieron, Emily compartió la carta con Daniel y Charlie, y juntos encontraron una fuerza renovada en las palabras amorosas de David. La familia se apoyó mutuamente recordando y celebrando la vida de un hombre que había dejado una marca imborrable en sus corazones. La vida continuó, y aunque David ya no estaba físicamente, su espíritu y su amor seguían presentes en cada reunión familiar, en cada decisión tomada con amor y en cada acto de bondad. Emily, fortalecida por la memoria y las palabras de David, se dedicó a vivir plenamente. Honrando su legado y trans, mitiendo su amor y sus enseñanzas a las generaciones futuras, la tarde se alargaba mientras Emily se mecía suavemente en la silla, envuelta en una manta de lana que David había escogido durante uno de sus viajes, mirando a través de la ventana, veía el jardín vibrar con los colores del crepúsculo cada tono un recuerdo del cuidado y la dedicación de David a ese pequeño oasis que habían creado juntos. Mientras observaba, un par de jilgueros se posaron en el alimentador que Daniel había instalado el año pasado. Sonrió al ver cómo los pájaros picoteaban sin cesar. David siempre había disfrutado de la observación de las aves. Y había transmitido esa pasión a sus nietos, enseñándoles a reconocer sus cantos y plumajes. Era una de las muchas maneras en que su espíritu continuaba vivo en las actividades diarias de la familia. De repente, una suave risa de niños jugando en el vecindario llegó hasta ella, llevándola de vuelta a los días cuando sus propios hijos llenaban la casa con ruido y alegría. Recordó cómo David se arrodillaba para atar los cordones de un zapato pequeño, cómo levantaba a Charlie para alcanzar las manzanas más altas del árbol en el jardín y cómo pacientemente enseñaba a Daniela a hacer volar su primer cometa. Ahora esos niños eran adultos que venían a visitarla con sus propias familias, llenando la casa con un nuevo tipo de alegría. Emily sabía que en cada uno de estos momentos la influencia de David y su amor incondicional seguían presentes. Al volver a abrir los ojos, Emily se secó una lágrima que había escapado. Sabía que aunque los días podían ser solitarios sin David a su lado, nunca estaría realmente sola. Había construido una familia fuerte, unida por el amor y el respeto mutuo, que seguía las enseñanzas y el ejemplo de David en cada gesto de bondad y cada decisión tomada con amor. Con un suspiro suave, Emily se levantó guardó la carta en el cajón de la mesa junto a la mecedora y decidió que era hora de preparar la cena. Esta noche, como muchas otras, tendría a la familia reunida alrededor de la mesa, compartiendo comida, risas y, sobre todo, el amor que David había sembrado en todos ellos. Así, entre los platos y las historias, Emily y su familia seguirían celebrando la vida y el legado de un hombre que les enseñó el verdadero significado de amar y ser amados. Mientras caminaba hacia la cocina, Emily reflexionaba sobre cómo cada día sin David era un recordatorio para valorar las conexiones y los momentos que seguían tejiendo la rica tela de su familia. Preparar la cena había sido siempre más que solo una tarea para ella. Era un ritual de amor. Un momento para nutrir no solo los cuerpos, sino también los espíritus de quienes amaba. Al abrir la nevera y comenzar a sacar los ingredientes, Emily pensaba en las comidas favoritas de cada uno de sus nietos. Recordando pequeños detalles que David solía recoger. Como cómo al pequeño Lucas le encantaban las zanahorias pero solo si se cortaban en tiras finas. O cómo a Isabela le gustaba el pollo pero sin piel. Sonreía al pensar en estas pequeñas peculiaridades, agradecida por la oportunidad de continuar cuidando de su familia de esta manera tan personal. Mientras los olores de la cocina llenaban la casa, los niños entraban y salían, atraídos por los aromas y la promesa de una comida deliciosa. Emily disfrutaba de estos momentos, viendo cómo sus nietos crecían y cambiaban recordándole tanto a sus propios hijos en su juventud como también al continuo paso del tiempo. A medida que la familia se reunía alrededor de la mesa esa noche, las conversaciones giraban en torno a las pequeñas aventuras del día, los logros en la escuela y las pequeñas travesuras. Emily, sentada en la cabecera de la mesa, miraba a su alrededor con una sensación de plenitud. Cada risa, cada intercambio. Era un eco del amor que ella y David habían sembrado en esta familia. Después de la cena, mientras ayudaba a los más pequeños a lavarse las manos y cepillarse los dientes, Emily sentía cómo la presencia de David permeaba suavemente esos momentos, como si él todavía estuviera allí, apoyando y participando en el cuidado de su creciente familia. Al acostar a los niños, les contaba historias de cuando sus padres eran pequeños. A menudo incluyendo alguna travesura o lección importante que David había enseñado. Finalmente. Con la casa tranquila y los niños acostados. Emily se sentaba de nuevo en la mecedora. Mirando hacia afuera a través de la ventana a un cielo ahora estrellado. Sosteniendo la carta de David una vez más se permitía sentir tanto la pérdida como el amor inmenso que había marcado su vida juntos. En la quietud de la noche, se reafirmaba en su compromiso de vivir con alegría, por él y por todos los que aún la rodeaban. Así, con el corazón lleno de recuerdos y esperanza, Emily seguía adelante, un día a la vez, siempre amando, siempre recordando, con el paso de los años, la vida de Emily se llenó de momentos preciosos junto a sus seres queridos. Vio nacer bisnietos e incluso tataranietos. Convirtiéndose en la matriarca de una extensa familia unida por el amor y el legado de David. Cada generación que florecía era un testimonio vivo del vínculo indeleble que habían creado juntos. Un legado de amor. Y valores que perduraría a través del tiempo. Cuando Emily partió a los 98, Aló. Sus últimos pensamientos estaban llenos de anticipada alegría por reunirse con su amado en la eternidad. Sabía que su vida había sido plena y significativa. Guiada por el amor y la dedicación que compartió con David. En su mente, el tiempo no separaba sus almas. Solo los unía más profundamente en un lazo eterno. Daniel, el hijo de David se aseguró de preservar todas las fotografías y recuerdos que demostraban cómo su padre había cambiado el destino de un niño años atrás, brindándole la oportunidad de una vida feliz. La historia de Emily y David seguía inspirando a quienes la conocían, recordándoles la importancia del amor, la familia y el legado perdurable que se construye con actos de bondad. A través de los años, el museo se convirtió en un lugar de encuentro para las generaciones venideras, donde podían aprender y celebrar la historia de sus antepasados y la belleza del amor verdadero. Si esta conmovedora historia te ha gustado, te invitamos a explorar otras historias que podrían capturar tu corazón. Cada vida tiene el potencial de dejar una huella imborrable en el mundo. Y cada acto de bondad puede inspirar un legado que perdure más allá de las fronteras del tiempo.